Partida rápida entre Korobov y Petrosyan. Nos queda muy poco tiempo a los dos, pero el negro se dispone a dar el mate de alfil y caballo. Simplemente lo que está haciendo es intentar conectar sus piezas para llevar al rey del rival a un bando del tablero. Por lo tanto, tiene que coordinar su caballo y su alfil para que el rey lleve a la columna o a la última fila del tablero. Y esto lo está haciendo de una manera muy bien. Obviamente solo tiene ahora mismo 12 segundos, por lo tanto tiene que jugar rápido, tiene un incremento de 2 segundos y hay que jugar prácticamente al toque para conseguir este mate. Como vemos, está teniendo una gran precisión y acercando al rey rival, ha conseguido llevarle a la esquina del tablero. Sin embargo, hay que llevarle a la esquina del color del alfil, es decir, tenemos un alfil de casillas negras, hay que llevarlo hacia la esquina negra. Y esto es lo que está intentando precisamente con el manejo de sus piezas. Y con el alfil le escapa la salida por el otro lado y ya está llevándole totalmente a la esquina que le interesa. Ahora va a perder una serie de tiempo con el alfil y puede parecer que fácilmente va a darle jaque mate. Simplemente se va a perder tiempo con el alfil y va a darle jaque mate en dos jugadas. Jaque y mate, así que mate espectacular de Petrosyan.